vierta y deriva tu palabra es luz que me ilumina tu palabra. buenas tardes tengan todos ustedes querido público que nos acompaña en una emisión más de este su programa arte cultura y evangelización donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico artística cultural de nuestra arquidiócesis de durango cuatro veces centenaria hemos querido iniciar esta nueva etapa de este programa para convocar a una magna celebración, nos encontramos en el trienio de la, del centenario de nuestros mártires, San Manuel Morales, San David Roldán, San Salvador Lara, San Mateo Correa, San Luis Batis, que en el próximo 2026 se cumplirá 100 años de su martirio. Y por ello, nuestro señor arzobispo, don Faustino Armendariz Jiménez, ha querido que realicemos durante este periodo de tres años, 2023, 2024, 2025, diferentes actividades con el fin de homenajear a estos santos mártires y realizar actividades apostólicas y evangelizadoras que enriquezcan la misión de la Iglesia. Este año 2023 lo hemos dedicado a la familia y a la vida bajo el patrocinio de San Manuel Morales. Y en el marco de, esta, de este año jubilar dedicado a la familia, pues tenemos en puerta unas celebraciones muy propias de nuestra arquidiócesis, que dichas celebraciones tienen eh, como fecha eh, en común el primer viernes del mes de marzo. Por ello, hoy hablaremos sobre las celebraciones del Cristo del Buen Pastor, que se celebra en la Sauceda. Tenemos también el Señor de los Guerreros, que se celebra en el pueblo del Tizonazo, en Indé. Y tenemos el Señor de la Expiración, que se celebra en el poblado del Nayar. La presencia de Cristo en la vida y en la evangelización del pueblo duranguense ya tiene un arraigo muy eh, pues firme en las familias, e incluso su devoción ha llegado a otros estados e incluso gente del extranjero familiares y, y paisanos que radican en, en el vecino país del norte, vienen y rinden devoción a estas tres eh, advocaciones. ¿Cómo es que surge esta devoción? Sin duda que gracias a la tradición popular y gracias también a los favores que han recibido todos los que se encomiendan a sus oraciones. Acabamos de ver un video que nos habla acerca del divino pastor o el Señor de la Sauceda. Esta tradición que ya tiene varios siglos en nuestro estado, sabemos que es un Cristo misionero, sabemos que anda muchas veces una imagen, una réplica por diferentes casas de nuestras comunidades y se le rinde culto, se le rinde eh, veneración. Con el fin de poder transmitir esa fe en, el, en nuestro Señor Jesucristo en esa advocación del buen pastor. Tenemos también la advocación del de Señor de los Guerreros. Vamos a continuación a ver una, un pequeño video sobre cómo se realiza también en el viernes, en el primer viernes del mes de marzo, esa devoción al Señor de los Guerreros. Del Señor de los Guerreros se lleva a cabo cada viernes primero de marzo, en donde miles de fieles se reúnen para agradecer a este Cristo por los milagros obtenidos. Son muchos los peregrinos que acuden de Estados Unidos y también de los estados vecinos de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y del mismo Durango, quienes llegan a rendir tributo y gratitud por todos los beneficios recibidos gracias a esta imagen del Señor de los Guerreros. Cada año llegan los peregrinos y se instalan a manera de campamento, distribuyéndose en todo el pueblo de San José del Tizonazo, pues son muchas familias las que llegan días antes de la fiesta para celebrar y agradecer. Gracias por seguir con nosotros. Eh, acabamos de ver una de las eh, representaciones eh, de piedad popular más fuertes en nuestro estado, que es la devoción al Señor de los Guerreros y nuevamente no, nuestro video inicial sobre el Divino Pastor, que es el patrono de la Sauceda, municipio de Canatlán, Durango. La devoción a los Cristos es algo, como ya lo mencionamos anteriormente, muy arraigado en nuestra devoción popular como duranguenses y que se ha expandido a diferentes partes de la nación e incluso en el extranjero. Y por ello, hoy, con el fin de profundizar sobre el origen, sobre el sentido y sobre cuál es la perspectiva de estas devociones, Contamos con la presencia de un amigo nuestro ya conocido, el historiador doctor Miguel Vallebueno Garcinava, que hoy nos honra con su presencia en esta nueva edición de su programa Arte, Cultura y Evangelización. Doctor, bienvenido. Bu buenas tardes. Buenas padre. tardes, gracias por buenas. acompañarnos en esta nueva edición. Es un honor contar con su presencia, doctor. Muchas gracias, padre. Pues eh, la, la idea de la devoción de los Cristos, sobre todo para la Semana Santa, eh, como usted muy bien lo dice, a tan arraigada en, en la comunidad y la feligresía duranguense, eh, se remonta al siglo XVI. Fueron los eh, frailes franciscanos los primeros que trajeron una serie de Cristos de pasta de caña, que tenían la característica, sobre todo, de que eran especialmente... Para las peregrinaciones, para eh, las eh, funciones de la Semana Santa, uh, porque no pesaban. A diferencia de los cristos españoles, que son totalmente hechos de madera, y generalmente son muy pesados con toda la cruz, los cristos americanos, especialmente los cristos novohispanos, fueron <coughs> cristos muy livianos. Entonces, entre tres, cuatro gentes los podían eh, llevar, transportar para las este, ceremonias de la Semana Santa, y sobre todo se dio con esta técnica eh, indígena de la pasta de caña mezclada con una, este, sobre todo la parte central del cañajote, mezclada con, una, con un bulbo de una azucena silvestre, que hacía una especie de engrudo que permitía formar y una vez que se eh, solidificaba, pues ser eh, tan, tan dura que puede tener ahorita 500 años y se conserva como si estuviera recién hecha. Ya sobre eso, pues el Cristo se pintaba, se le daban distintas características. Eh, los Cristos en el siglo XVI eran Cristos con poca sangre. Eh, los... Eh, indígenas los representaban porque fueron muchos de esos autores, sobre todo una familia cerda ahí en, la, en Michoacán, que se especializaron y surtieron de cristos por, toda, eh, por todo el país. Y de esa manera fueron llegando a, a estos lugares y eh, quedándose y teniéndose una devoción especial por cada uno de los pueblos que iban llegando. No todos los cristos, nosotros sabremos más de los cristos norteños porque los franciscanos fueron los primeros evangelizadores, pero también el, el clero diocesano también tuvo sus, propios, este, sus propias imágenes. Y estas imágenes, tanto de Cristo como de María, fueron las primeras imágenes que trajeron los, eh, eh, los misioneros y se fueron quedando en cada una de las iglesias y que algunas veces ahora. Los tenemos y los conocemos, pero no sabemos ni su antigüedad ni su importancia histórica. Obviamente, eh, en nombre de Dios, donde se conservan tan fuertemente eh, la cultura de la Semana Santa entre la gente, es el lugar donde mayor cantidad de cristos de pasta de caña existen. Un, un asunto interesante para poder este, fechar los cristos son los ojos. En el siglo XVI no tenían todavía la posibilidad de hacer imágenes, uh, esculturas con ojos de, de vidrio, como uh -huh. posteriormente al siglo XVII ya se pudo hacer. Entonces eso nos ayuda mucho a fechar, uh, a grosso modo, digamos, la antigüedad, la antigüedad de, de los Cristos. Y definitivamente eh, para el área del nombre de Dios, pues estos Cristos que ahora se encuentran en la... Eh, en el templo de Jesús Nazareno, el templo de Nombre de Dios, unos pertenecieron a, al convento, como el Señor de San Francisco, otros pertenecieron al Hospital de la Caridad, por eso en Cristo de la Caridad, pero otros pertenecieron directamente a las comunidades indígenas, a los barrios indígenas, especialmente en el, en el caso de Nombre de Dios, a los michoacanos, precisamente la iglesia de Jesús Nazareno era la iglesia del barrio de los michoacanos y curiosamente el barrio de los mexicanos que es el, el barrio eh, el otro barrio de San Francisco del Malpais, como se llama Ajá. realmente el pueblo este es, es la virgen entonces un Cristo está eh, en el, eh, los Cristos están los michoacanos y las vírgenes con los mexicanos y han coexistido y se sacan todavía este para las ceremonias de la Semana Santa, pero no fueron los únicos. Eh, ahora sabemos que aquí en Analco tenemos un Cristo tan antiguo como esos y que es una imagen, uh, desde el punto de vista artístico, porque, bueno, pues desde el otro punto de vista todos son cristos y todos son representaciones de, del Señor, ¿verdad? Pero en el caso de, desde el punto de vista artístico, es una talla flamenca. De un Cristo demasiado en el momento de su muerte. Se llama el Cristo de la, de la expiración. Uh -huh. Esa es la imagen más antigua que está aquí en Durango o ciudad desde su inicio en el templo uh, de San Juan Bautista de Analco. De Analco. Hey. Pero pues la catedral no se queda atrás. Fíjese que la catedral tiene o tenía un Cristo también de pasta de caña de la misma antigüedad, que se llamaba el Cristo Grande de Ocotlán. Es un Cristo de, muy, muy, de mucho tamaño, es el más grande de todos. Es eso. el que se encuentra en la galería, ¿no? No, es, es, es el que bien? se encuentra ahora en el Templo de San Juanita de los Lagos. Oh. Lo que pasa es que se, en 1917, cuando derrumbaron el templo sí. y reconstruyeron ya sin, el, eh, sin la cúpula, este, lo pusieron en el altar mayor. Es el que está. Ajá. El Cristo, de, el Cristo de, eh, de Mezquital, que ese ya lo ya, ya está fechado inclusive en los Estados Unidos, más o menos hacia 1580, ese, ese, ese Cristo eh, eh, está relacionado con una uh, tradición muy interesante del convento de San Francisco del Mezquital y la guerra de los ODAM Tepehuanes en 1616. Eh, al cual se dice que se le que, que recibió un flechazo en su espinilla uh -huh. y, y tiene la marquita donde tuvo una este pues una intervención un moretón digamos ahí en su en su pierna ese Cristo estuvo en San Francisco del Mezquital pero por las del destino no sabemos exactamente por qué pasó al templo de San Francisco de Durango en el templo de San Francisco de Durango tenía un enorme a devoción, un enorme culto, y, pero en 1917, cuando derrumbaron el templo eh, para construir el multifamiliar, digámoslo así, este, ese Cristo fue llevado a la catedral. Estuvo muchos años en la a, a sacristía menor, en la del de, lado de Constitución, es la sacristía menor, y este, de ahí fue llevado a la parroquia de eh, del de niño de Atocha, sí. en, en la colonia Benjamín Méndez, uh -huh. y cuando se hizo la galería, se, eh, el, el señor obispo permitió que regresara para que volviera a tener culto, porque ya nadie se acordaba prácticamente de su, de su trayectoria histórica, digamos. Doctor, a propósito de eso quién es quien determina la popularidad de los cristos la gente los pastores o bueno ya ve que me ha mencionado que es más antiguo el de analco o también el de catedral pero ya ve de quién es el, el, la gente el sentir del pueblo es el que hace que la veneración de esos cristos como el señor de los guerreros o el de nombre de dios o el del nayar, sea más ah, abundante que la de los Cristos más antiguos. Eh, pues sí, lo que pasa es que, pues a veces la costumbre Ajá. va haciendo que se pierda la tradición, que la gente ya no se interese en, en el Cristo y a veces hay una, una nueva este, imagen dentro del templo y, y se va quedando relegado. Pero yo creo que es una cosa entre los dos. Okay. Yo creo que obviamente, por ejemplo, en el caso de los Cristos franciscanos, pues los frailes franciscanos, pues eh, con todo el tiempo que estuvieron a ellos, pues hacían lo posible porque las imágenes que ellos propagaban, pues tuvieran devoción. Eh, se van los franciscanos y pues, entran nuevos padres, otras administraciones y pues se pierde muchas veces y lo, o, o se vuelve a retomar. En distintas épocas históricas, según las propias necesidades. Porque, por ejemplo, eh, los jesuitas también. Ah, bueno, otro Cristo de, 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 del clero de diocesano de es el Señor de, eh, de, de Mapimí. Uh -huh. este, sí. este Señor de Mapimí es el, el más antiguo y el que más tuvo éxito en el camino real de tierra Adentro el verdadero patrono del camino real de Tierra Adentro, no había arriero, no había transeúnte o viandante que pasara por Cuencamé, que no llegara a encomendarse al señor de Mapimí su, su devoción creció no solamente a Chihuahua, sino hasta Nuevo México uh -huh. todavía Nuevo México se venera el señor de Mapimí de Juan Camé Durango. Sí, sí, sí. Que Su... ni es de Juan Camé, sino de <laughs> Mapimí. <laughs> <laughs> Total es. Un Hay polio, una leyenda, ¿no? Que, que leyenda? no se pudo trasladar: que por sí. más que golpeaban a los bueyes, se alargaba, se hacía pesado, en fin. Sí. sí. Entonces, en Chihuahua, por ejemplo, el Cristo de, de, de Chihuahua, pues es un Cristo mucho más reciente, es el Cristo del 18. Y como uh -huh. le decía. Eh, con el barroco los Cristos se fueron haciendo o representando mucho más sangrientos. Uh -huh. Uno piensa que los Cristos más antiguos son, que los Cristos más sangrientos son los más antiguos y no es cierto. Son más nuevos. Son, más, son intermedios. Sí. Son los del siglo XVIII. Eh. Estos Cristos casi descarnados que le llevan a uno a la conmiseración, a la compasión, a la conversión, Ajá. Eh, son básicamente Cristos del siglo XVIII. Sí. Estos, sobre todo esos Cristos atados a la columna que se les ven hasta este, las costillas y se pone uno así, digamos, sí, con sí, ellos sí. ¿verdad? Eh, Entonces el, el, el señor de Mapimí fue, pero los jesuitas también tuvieron sus propios Cristos. Entonces, este señor de los guerreros es un Cristo jesuita. Igual que el, el, el Santo Entierro de Santiago Papasquear, los dos fueron Cristos jesuitas. Está documentado que los mismos padres jesuitas, sobre todo un padre que se llamó Antonio de los Ríos, ya poco antes de que, yo creo que ellos ya sabían que pronto los iban a, a quitar de sus misiones, en 1753, este, eh, compró una gran cantidad de imágenes y las fue repartiendo en los distintos pueblos del área del norte noroeste de Durango, y aunque parezca interesante, no tuvieron en ese momento gran, gran, gran devoción todavía. Yo he, con, yo he visto varios documentos parroquiales de Santiago Papasquiaro de, este, o, o de Indé, y solo dicen los cristos grandes. O sea, ya nos podemos imaginar que esté en la imagen, pero que todavía no tiene todo este eh, condescendencia. Pero con la época, con la independencia, padre, hubo un recambio de devociones. Por eso le digo que a veces se quedan de acuerdo a la época en que fueron hechos y luego vienen otras devociones. Porque una vez que nos hicimos independientes, los criollos fueron, y los sacerdotes criollos, en este sí. caso, están de la independencia, metieron imágenes nuevas. Y entonces, entonces eh, yo, la, la, la primera, el primer documento que conozco del señor de los guerreros, es de 1823. O sea, en el momento exacto ya de la independencia, adquiere una gran devoción casi competitiva con el señor de Cuencamé. Y entonces, entre los dos se hace como una especie de atracción eh, de un santuario religioso que, pues, el Tizonazo es un pueblito de 100 gentes, pero... El, primero de, el viernes 1 de marzo eh, tiene 4.000 o 5.000 o menos más gentes, ¿no? ¿no? No puedo saber cuántas. Pero este se atrae gran cantidad hasta el sur de los Estados Unidos. ¿sí? Entonces, estos cristos van eh, cambiando sus ascripciones. El gran ganador de esta contienda de, bueno, si lo podemos llamar así, no, uh -huh. no sería muy bonito, pero de este, de este cambio de devociones. Bueno, <laughs> va a ser el, el Santo Niño de Atocha, de Fresnillo Zacatecas. En el, el, eh, 1824-25, el santuario del Santo Niño de Atocha se convierte en el gran imán de atracción de la feligresía de todo el norte del país, como hasta la fecha funciona. Y entonces, por ejemplo, el que más pierde en este asunto es el señor de, el señor de Mapimí, porque queda un poco abandonado, relegado, uh -huh. relegado en este contexto porque ahora está el señor de los guerreros, el señor y un Cristo nuevo que traen en este momento los comerciantes del centro de pa, del país es el señor de Esquipulas. Ah, okay. El señor de Esquipulas es un Cristo que tiene una devoción larguísima porque va desde la frontera de Honduras y El Salvador, donde está aquí Esquipulas, hasta eh, el Nuevo México. Entonces, en ese tra ir y traer de los, los, eh, los arrieros, los, la gente que caminaba por los caminos, fue la que lo tomó finalmente como patrono. Y, y Durango no podía estar fuera de este contexto del Camino Real. Y usted sabe que ahí en el Templo de San Juan de Dios, en uno de los altares, 1813, el Cristo de Esquipulas, y la calle de San Juan de Dios, con Pino Suárez. En ese trayecto, durante muchos años, se llamó la calle del Señor de Esquipulas, que es, que es precisamente, nos está diciendo que hay una devoción interesante al Cristo, ¿verdad? Entonces, que está haciendo este, este recambio. Ahora, el más moderno, el más joven de todos estos Cristos, es precisamente el Señor de la Sauceda el Señor del, del el Divino Pastor, porque eh, él tiene precisamente una relación, pues, con los cristeros. Eh, en esa, eh, acuérdense que el Padre Batis fue... Párroco, párroco por 20 años. Eh, eh, Ajá. De, 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 Canatlán. de Canatlán. Entonces, es muy posible que el Señor de los, eh, de, 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 del Divino Pastor haya sido la la, la eh, devoción impulsada por el Padre Batis, o inmediatamente en los años que siguieron a, a, la, a, la, a la cristiada. Entonces, eh, eh, otro Cristo muy interesante que pues todos estos Cristos, ninguno tiene, eh, y que yo creo que es, bueno, el más popular de todos los Cristos de Durango, no es un Cristo crucificado, pero es un, un, un Nazareno, obviamente es... Eh, nuestro Padre Jesús Nazareno del Templo de San Agustín. Uh -huh. eh, este, este, esta imagen fue, eh, es una escultura eh, española de, un, de la escuela de un escultor muy famoso que se llamó, eh, se apellidaba Martínez Montañés. Martínez Montañez eh, es autor de muchos de los Cristos importantes de Sevilla eh, hacia 1670-80. Eh, es el, el, el mero patrono de Sevilla, el que trae, atrae a toda la, a la gente de Sevilla, se llama el cachorro. el cachorro. La gente le dice el cachorro como el niñito, el que queremos, al que queremos tanto, en ese sentido está. O sea, muy es una es una palabra de amor. El, 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 el asunto del, del señor de, de, de Sevilla. Pues es muy posible que Martínez Montañez haya esculpido. El, templo, el, el Cristo del templo de San Agustín el templo de eh, San Agustín eh, eh, bueno, la imagen la pagaron los españoles más conocidos y e importantes de la ciudad que formaron una cofradía eh, que se llamaba la cofradía del eh, del dulce nombre de Jesús eh, eh, ellos fueron los cofrades del dulce nombre de Jesús fueron los que compraron eh, se viene al, al, al Cristo de Sevilla pero fíjese que lo adoptan los mulatos de la ciudad, uh, los mulatos que representaban poblacionalmente como el 60 o 70% de la población. O sea, todos esos grupos que hoy les llamaríamos clases medias, medias uh -huh, bajas, media -baja. etcétera, se hacen enormemente eh, adictos a la, a, la, a la congregación, pero ellos forman una nueva que se llama la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno del templo de Jesús por eso los viernes de todo el año es la cofradía, eh, la hermandad primero más antigua de Durango junto con la de nombre de Dios son las dos más antiguas 1671, 70 una y 71 la otra este, y que es tan popular porque los, eh, los cofrades como morados, como nosotros les llamamos que cantan estos cantos y alabados eh, eh, tan especiales, que son, no es otra cosa que el canto cardenche, que ahora tan de moda está, pues eso lo hemos oído cientos de años en los pueblos, y la gente no se había dado cuenta de la riqueza cultural que esto, que esto tenía, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues es la, eh, eh, no hay viernes del año que no estén este, los morados de San Agustín, como la... Eh, congregación, la hermandad, eh, la cofradía más eh, antigua y persistente de Durango, porque salvo la, la época de los cristeros que la aprobieron y, y en la época de la, de la reforma, ha estado constante, constante, constante en la vida de Durango okay. hasta la actualidad. Doctor, antes sí. de que continuemos, eh, también hay que hacer mención del de el Cristo de la Expiración. Vamos Ajá. a ahora transmitir un pequeño video acerca de este Cristo y al mismo tiempo haremos una pausa. Eh, no olvide dejar sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones. Estamos viendo los Cristos de Durango en este su programa Arte, Cultura y Evangelización. En un momento regresamos. Como cada año. El primer viernes de marzo se celebra la fiesta en la que se rinde culto al Señor de la Expiración. Ubicado a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Durango, el poblado de El Nayar congrega una gran cantidad de personas que, con mucha devoción y fe, acuden ante la imagen para agradecer favores recibidos y, al mismo tiempo, implorar la bendición de Dios. Según registra un escrito hecho por el Señor Ernesto Ruiz, antiguo poblador del Nayar, fue el primer viernes de marzo, desde el año de 1769, cuando llegó al poblado un arriero que llevaba por encargo entregar una imagen de un Cristo crucificado a un pueblo con el nombre de El Nayar Nayarit. No pudieron cumplir con tal encargo. Por designios de Dios, la imagen quedó en la casa donde había sido hospedado. Y ese es el origen de la presencia de dicha imagen en la iglesia donde actualmente es muy venerada. En la actualidad la devoción a dicha imagen se ha extendido. Su celebración del primer viernes de marzo se ha difundido y es un signo de identidad, no únicamente para los pobladores de dicha localidad, sino para tantas personas que acuden desde otros lugares de la región y con numerosos testimonios expresan su amor a Dios a través de la veneración de la imagen del Señor de la Expiración. Arquidiócesis de Durango, Iglesia Misionera. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Arte, Cultura y Evangelización que hemos retomado ya para iniciar una nueva temporada. El tema de hoy es Los Cristos en Durango. Nos acompaña el doctor Miguel Vallebueno Garcinaba. Eh, gracias por seguir con nosotros. Doctor, eh, ahorita comentábamos en cuanto a las devociones populares. Ya nos hacía usted mención tanto de el señor de Mapimí, de... El, el, el Cristo Nazareno de San Agustín. ¿Podríamos, ¿Podría contarnos algo sobre el Cristo de la Expiración, que es también de aquí vecino de, de la ciudad? De la ciudad. ¿Eh? Sí, cómo no, mire. El, el, eh, el Nayar, como le conocemos a ese poblado, es un poblado muy interesante porque eh, era la estancia de los Ibar. Allí era... La estancia de los primos de Francisco de Ibarra. Sabemos que Francisco de Ibarra tenía tapias, aunque nunca vivió en Durango, pero era de él, o fue un tiempo de él. Y luego los otros primos se, se establecieron en el, en el Nayar para aprovechar la mano de obra de los tepehuanes que estaban muy cerca en el poblado de Santa María del Tunal. ¿Sí? Entonces, eh, es un pueblo de origen, digamos. Mestizo uh -huh. uh, y interesante, pero en el mismo siglo XVII hubo una ente, un, un asentamiento de gente del, del Nayar, o sea, eh, indígenas coras del del Nayar eh, Nayarit, digamos, del Gran Nayar de la Mesa del Gran Nayar, cuando los uh, vecinos de Suchil y Chalchihuites Organizan una gran guerra de conquista que pueden finalmente apropiarse del, de la mesa del Nayar. Entonces ellos los bajan aquí y junto, como necesitaban mano de obra los Ibarra, fundan el poblado de Santa Ana del Nayarit, actualmente el Nayar. Entonces esa, es esa idea de, 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 de esa relación de Durango al Nayar, a Nayarit uh -huh. la que le da origen al pueblo. Pero el, el, el Cristo, uh, desde mi perspectiva, es más nuevo. ¿Por qué? Porque yo me encontré una este, nota en el periódico oficial de Durango de 1830. Y están diciendo que el Cristo tiene poco tiempo, que es un Cristo que uh, uh, acaban de, de, de acomodar en el pueblo, que tiene una casita chiquita que le están... Donde está recibiendo la devoción. Entonces, ellos, ellos le piden al obispo que por favor pues se oficialice eh, ese, 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 esa devoción. Y que entonces creo que es cuando se empieza a pensar en construir esta te, este, este templo que, que nosotros acabamos de ver, que es un templo del siglo XIX. Y ahora, el Cristo, ¿por qué se llama de la inspiración? Bueno, pues porque es, eh, digamos,. Uh, el, el que más conocían en la región es el Cristo de la Espiración de Analco. Mm. Ah. Pues, entonces, podríamos decir que es hijo de, de uno del otro, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, pero el, realmente el gran Cristo de la Espiración de, de... Ahora, ¿qué puede haber sido esta imagen? Porque el Cristo de Analco, ya sabemos que es un Cristo del siglo XVI, de pasta de caña, artísticamente... Tres o cuatro hay en el país con corte flamenco. Este, si ustedes lo ven, ojalá yo un día padre pudiera filmarlo, está verdaderamente demasiado. El Cristo está a punto de verdad de morir de hambre y de, de, de los golpes y de, de ese estado de estrés tan terrible que, que tuvo en el momento mismo de la muerte. Y esta imagen es un poquito más uh, artesanal. Esta debe haber correspondido a estos cristos que en muchos, o vírgenes, que les llaman peregrinas. El mismo señor de la Sauceda es un cristo peregrino, porque camina por toda la parroquia o la región a, a, a través del año, ¿no? Entonces, eh, finalmente regresa a su casa cuando está la gran fiesta, etc. Y el cristo del, del Nayar me parece que es un cristo peregrino. Bueno, claro que no menos valioso, porque es enormemente popular. La gente lo adoptó, lo, lo hizo suyo y ahora es pues es parte del sentir del, del pueblo en esta relación de la, de la iglesia institucional, pero este eh, o sea, eso no lo hace menos valioso al contrario le da otro valor más que más o menos, diferente valor uno al otro. pero sí es desde mi perspectiva, desde mi visión, el señor de la inspiración original es el de Analco. Lo que pasa es que ya, fíjese que yo vi unos uh, inventarios de bienes para, de Analco de 1774-75. Y ya no se le menciona como el señor de la inspiración. Ya, ya nomás está el Cristo. Vuelvo a repetirle, uh -huh. que como, como cuando se va olvidando, se, se los olvida del nombre. Ahí en ese momento el que tenía más peso. Dentro de la parroquia de Analco, bueno, no, de la, no era parroquia todavía, del templo de Analco, era el, el, el señor nazareno que todavía está también de pie frente, al, frente a la otra imagen, por su relación también con el templo de San Agustín. Entonces, así es como me parece que se van hilando las imágenes de Cristo y, y pues que vale la pena porque todas son importantes, todas tienen sus propias historias. Y todas son importantes para cada una de las comunidades que le lloraron. Esa, esa relación de la imagen religiosa y, y, y el feligres es bien interesante porque la gente realmente personaliza la imagen, le piden con todo el fervor, eh, ese, ese, se hace esa relación personal que es muy bonita. ¿no? A propósito de eso, eh, ¿usted cree que al momento de elaborar las imágenes los misioneros daban indicaciones o dejarían a la creatividad del escultor le, o simplemente le dirían, representa la muerte de Jesucristo, fue así como un hombre agonizante, o sea, uh -huh. ellos con su evangelización iluminarían la mente del artista para representarlo así como ahorita decía usted que, que en verdad sí se ve que está casi desahuciado, que está muriendo. Uh -huh. ¿El misionero le indicaría o dejaría la libertad del, del artista que él lo, lo representara? ¿Cuál cree usted que.? Pues yo creo que igual que la vez que, que decía, los dos. Los dos. Sí, porque mire, ¿qué, qué se trata de representar? La pasión, muerte y resurrección sí. de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese contexto, eh, había que representar cada uno de los pasajes, por ejemplo, el Cristo de las siete palabras, el Ajá. Cristo. De, de, del momento de la expiración, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Ajá, sí, Entonces sí. Cada, cada Cristo tiene distintas posibilidades uh -huh. o el Cristo ya muerto totalmente, que, que etcétera. Es una cosa muy interesante que en nuestra iconografía hay muy haya hay tan pocas imágenes de la resurrección. Yo realmente conozco una imagen de la resurrección ahí en el, precisamente en el templo de Jesús Nazareno de nombre de Dios, pero es son rarísimas. En cambio, los, los Cristos pasionarios que le llaman, es eh, lo que realmente le llenaba a la gente Ajá. para poder vivir su Semana Santa, ¿no? Ahora, iba en una en un, ahorita nos es difícil entender a una sociedad. Eh, somos muy hedonistas, nos gusta el placer, nos gusta la vida fácil, etcétera. Pero la, la gente de antes no era así. La gente de antes realmente vivía su Semana Santa. Es muy interesante que realmente eh, vivían los misterios de la Semana Santa de cabo a rabo. Fíjese que yo he hecho conteos como historiador demográficos sí. y, y los meses donde hay más nacimientos de niños son los nueve meses posteriores a la Gloria. Entonces, o sea, eh, eh, usted por eh, generalmente la Semana Santa es eh, marzo abril, pues de mayo en adelante nueve meses la, la gran cantidad de niños de, de, la, de la ciudad del oeste aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de contar que la gente sí realmente se abstenía a tener relaciones sexuales en la cuaresma y en la Semana Santa. Incluso no había bodas ni. No había. Pero bueno, ahora nos valdría sombría. iba va. que nadie se dé cuenta. Pero la gente de antes no. Eso es, eso, es, eso es lo bonito: que ellos realmente sí vivían. Esa, esa, forma de, de hacer los misterios. Entonces, mucho de la de, de esta se llevaba a una praxis religiosa que ya que realmente eh, representaba en estas es, Jueves y Viernes Santo y con los flagelantes. Sí. La gente se flagelaba. Ajá. Hasta que llegó la ilustración y la misma iglesia empezó a, a quitar esa práctica como una práctica común. Pero ya vemos que hay lugares como las Filipinas o eh, que realmente... O sí, en sí, tasco sí. que llevan... O las, en tasco ah... que llevan las, este, los cargamentos estos con espinas. ¿Sí? La gente sí vivía esa, esa Semana Santa tan intensa, digamos. Sí. Doctor, voy a leer algunos de los comentarios, a ver si hay... Eh, Clarita Lilia, buenas tardes a todos, bendiciones. Yuridia Ponce, buenas tardes a todos, muchas felicidades y bendiciones para el programa. Mari Torres Vázquez, viva el señor de la expiración del Nayar Durango. Mayela Martínez, Dios les bendiga, gracias por transmitir de nuevo. Doctor, bueno, ya nos encontramos en la recta final de nuestro programa. ¿Alguna última reflexión o un análisis de esta pues presentación de los Cristos? Pues de... a mí me da mucho gusto que se haya hecho este programa porque realmente el conocer nosotros estas imágenes religiosas nos hará vivir más intensamente nuestra Cuaresma y Semana Santa, y que realmente que sepamos que detrás de cada una de estas imágenes eh, hay una gran historia y hay una gran cercanía con la gente, que son las imágenes populares, pues tan importantes. Claro, también están las Marianas. Un día podemos hablar sí. Sí, sí, de sí. las Marianas, pero ah. en este momento estamos centrados a las imágenes crísticas y que pues realmente nos, nos dan un motivo muy interesante para la fe, ¿no? Sí, y nos deja tarea porque bueno, ya podemos para en otra presentación mostrar el Cristo de Analco o el Padre Nazareno, el Señor del Santo Entierro y también pues retomar hubo un tiempo en que a nuestra arquidiócesis le perteneció el Señor de Mapimí antes cuando todavía claro. Cuenca me pertenecía a nuestra ah, arquidiócesis, arquidiócesis, así es, que claro. también es pues es parte de. Es esto nuestro. Es nuestro. De... ahora ya el límite sea otro. <laughs> ya el límite sea otro, pero bueno. Sí, claro que sí, Padre. Doctor, agradecemos su presencia. Gracias por acompañarnos. Es un honor, como siempre. Esperemos que en esta nueva etapa nos siga acompañando cuando Muchas le sea gracias. posible. Claro. Es bienvenido. Agradecemos también a nuestro equipo de producción, al Padre Emerson de Jesús Cárdenas. Y a la licenciada Gabriela Juárez. Eh, terminamos con la reflexión del Evangelio del día de hoy, los misioneros de la palabra, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en este su programa Arte, Cultura y Evangelización, en el año de la Familia y de la Vida y de San Manuel Morales. Que tengan todos una excelente tarde. Jueves 2 de marzo. El Evangelio de este día nos regala el sentido de nuestra oración, motivados por tres verbos, pedir, buscar, llamar. Con ello se nos invita a tener una vida orante, pues la oración es una forma de expresar que no vivimos perdidos en el absurdo, sino que contamos en nuestra existencia con un Padre que es amor y del que solo hemos de esperar bondad. En este mismo día, la liturgia de la iglesia nos regala la meditación del Salmo 137, que es una afirmación de la confianza puesta en Dios, pues expresa la alegría de haber invocado al Señor y haber encontrado respuesta. Cuando te invoqué, me escuchaste, acrecentaste el valor en mi alma. Hermosa plegaria para hacerla propia y recitarla con fe. Nuestra oración debe ser la expresión de una relación de un hijo con su padre. Esto trae como consecuencia primera que el planteamiento esencial es la seguridad de que somos escuchados porque somos amados. Por eso hemos de orar desde la certeza de que no tenemos que ablandar a Dios con súplicas lastimeras ni arrancarle la gracia que solicitamos. Tampoco reiterar de forma constante nuestra necesidad, pues Él ya sabe lo que necesitamos. Nosotros, en nuestra oración, partimos que Dios es Padre, que Él comprende y escucha. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 41. Gracias, Padre, porque siempre me escuchas. El resultado de nuestra oración, hemos de dejarlo en sus manos donde hemos depositado toda nuestra confianza. Esto nos sitúa en la coordenada de la eficacia, porque nuestra oración no es puesta en el río. El ejemplo de la oración auténtica nos lo muestra Jesús en el Getsemaní, que pide a Dios en esos momentos dolorosos que lo esperan, pero que concluye con esa expresión máxima de una fe firme, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pongamos toda nuestra confianza en el Señor y en nuestra oración invoquémosle como nuestro Padre amoroso y misericordioso.